Normalmente todos los chavales, pues la verdad es que es una actividad que les gusta. A cualquier niño le gusta subirse a los árboles. Entonces, pues normalmente, vamos, diría que el 100% de los chavales, pues la verdad es que disfrutan como enanos, como diríamos, ¿no? Y además, pues hacen ejercicio, está muy bien, aprenden a hacer una cosa que va, pues con unas normas muy específicas de seguridad y tal, que tienen que hacerlas ellos, y eso les lleva, pues a ir haciéndolo ellos bien, de forma autónoma, siempre controlados por monitores y todo eso, pero la verdad la experiencia, pues todo se va de aquí dando saltos. Que es una forma de pasar un día fabuloso para todos los alumnos que participan en este tipo de programas, y sobre todo pues la no sé, de trasladar a los alumnos de zonas de Tierra de Campos o de Berlanga o de Arcos de Jalón a la zona de Pinares. Estamos en el Parque Forestal de Vinuesa con su alcaldesa y el responsable Óscar de estas instalaciones tan maravillosas en un día tan estupendo y en el que más de 40 escolares de un punto determinado de la provincia están haciendo estas actividades en pleno contacto con el medio ambiente, con la naturaleza de lo que es la multiaventura. Son 170 escolares este año los que están participando en el programa organizado del Departamento de Deportes de la Diputación Provincial, y hemos venido un poco a conocer la actividad, a verlo de cerca. Yo personalmente no conocí estas instalaciones, Óscar, pero son francamente maravillosas, y bueno, pues siempre es un placer acercarse hacia la zona de Pinares y estar en contacto con la realidad de lo que tenemos y sobre todo con nuestra gente joven, que es la que desde luego se siente apasionada por la actividad del deporte multiaventura en contacto con la naturaleza y con el medio ambiente.
La verdad es que en la provincia de Soria siempre hay dos puntos en los que se viene realizando esta actividad, tanto en Vinuesa como en el Amogable. Sabéis que está dentro del programa de actividades de la Diputación en el ámbito también deportivo, como es el golf, como es el esquí, que también se hace en el punto de nieve de Santa Inés, como es igualmente el senderismo. Son actividades que en contacto y en colaboración desde la Diputación con los AMPAs, con los institutos, con los centros escolares de la provincia, se vienen realizando durante diversas épocas del año. En esta tarea de multiaventura y naturaleza y medio ambiente participan 170 alumnos de 7 centros de la provincia de Soria, pero está abierto a cualquier tipo dentro del programa de la Diputación, porque luego de manera particular e individual puede venir quien quiera evidentemente a realizarlo, pero vamos, es un poco la colaboración que desde la Diputación se viene prestando desde hace, en este caso creo que son 5 años, y en el resto de programas pues algún año más.